Queridos alumnos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que bien. Una nueva clase aquí con ustedes. El profe Brandán va a enseñarte a hacer un dado. En realidad vamos a hacer dos dados similares, iguales. Y para eso vas a necesitar los siguientes materiales. Una cartulina para poder dibujar los dados. Una regla. Lapicera o lápiz, ¿sí? Marcadores. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer el dibujito que aparece aquí, que ahora te lo voy a mostrar mejor en la compu. Después lo vamos a recortar. Puede tener esta forma, ¿sí? Esta formita ya, esto es recortado para después empezar a armarlo, pegar las solapitas y ya el dado prácticamente estaría armado. Mira qué lindo, ¿sí? Obviamente después al dado lo que vamos a hacer, le vamos a poner dibujitos de cada una de las partes de la computadora e irán acompañados con un número, cosa que después cuando juguemos, ¿sí?, empezamos a verificar los números, sumamos y vamos a obtener un resultado. El que tenga más número va a llegar, por ejemplo, el que llega primero a los 50 es el ganador. Yo todo esto te lo explico acá, mira. Vamos al documento y te lo voy a mostrar directamente. Segundo, vamos con los dados, mira qué lindo, todos los dados armaditos. Dice, armar dos dados iguales, ¿sí? Y en las caras, pues les tenés que dibujar cada una de ellas los dibujos que ya nosotros conocemos. En este caso son todos los dibujos de informática, ¿sí? En una carátula, como las que te acabo de mostrar, lo puedes hacer en una hoja de cuaderno, de carpeta. Tenés que dibujar esta estructura, ¿sí? Como la que yo te había armado recién. Acá ya está recortada, ¿sí? Vos acá te puedes fijar que son muy parecidas a las que yo dibujé en la cartulina y después luego recorté. Una vez que tenemos esto, cada una de las caras tendrá un dibujo de un objeto de informática que corresponda a cada uno de ellos. Pero lo importante de esto también es que una de estas caras esté en blanco, que no tenga nada. Cosa que si vos tirás el dado y te tocó en un dado un 3 y en el otro no te tocó nada, entonces solamente esa jugada va a sumar 3 puntos, ¿sí? Si tenés la mala suerte que cae el dado y los dos están en blanco, esa jugada no tiene ningún valor, ¿sí? Y así hasta llegar al número que vos le pongas. Por ejemplo, el número 50, el primero que llega gana. Bueno, seguimos con el tutorial. Por ejemplo, acá dice que hay que dibujar en cada una de las caras los componentes que te muestro a continuación. El primero puede estar en blanco, dibujar nada. En el segundo podemos dibujar un parlante. En el tercero el CPU. En el cuarto una impresora. En el quinto el monitor. Y en el sexto el mouse. Solamente un solo dibujito, ¿sí? Y va a ir acompañado con un número. Para después, en este caso cuando lo armemos, tiremos el dado, podemos observar qué número salió. Y tenemos que sumar el valor del primer dado más el valor del segundo dado para poder llegar al objetivo final, que serían 50 puntos, por ejemplo. ¿No? Acá ya tenés, fíjate, el dadito todo armadito, ya está todo armado, pero en este caso está con números. Vos lo que tenés que hacer es tener acá las figuras de la informática, como dijimos anteriormente. Bueno, ahora a jugar, tirar los dados y, como dice, el que llega a la primera puntuación será el ganador. Una vez que ya tenés el dado armado, le sacas una fotito y le envías con el nombre, el apellido y el grado, turno a la siguiente dirección. En este caso, a la dirección del profe Brandán. Bueno, sin más que decirte, te mando un beso. Nos vemos pronto. Chau.